football profession. No music. Best laid plan, make a mess made. Damn nation, let's play handstand spades. That's without a boycott and a sit out. Afro black pick pin with a fist out. From the welcome home to the kick out. Reaching to a rabbit, pull a trick out. Preacher preaching to a faggot with his dick out. Hard times, got for arm time. Sick, sick, sick eyes from the nose pressure. Actually slip, zip ties on the protesters. That's the six wives in the fry of a molester. Meta, caviar bar, I'm an Odessa. Dirty needles breaking all the old records. 100 hoes, one shovel, and some old treasure. OZ, use Steve as a gold tester. Yo trabajo para el gobierno de la Ciudad de México como director del deporte de esta capital. Hay mucha actividad que estamos realizando. Sobre todo este año va a ser un año muy, muy importante. Tenemos los eventos más importantes de las ligas internacionales, como es la NBA, como es las ligas mayores, como será seguramente que anunciaremos la NFL, la UFC, el Maratón de la Ciudad de México, más de 30 eventos internacionales y estamos muy contentos. Muy importantes para el desarrollo de México y de sus deportistas, ¿no es así? Sí, sin duda alguna. Un gran contenido de grandes eventos, pero también un gran trabajo que se hace en la parte de deporte social. Respecto a la película, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo influye en el desarrollo de los deportistas, no solamente en México, sino en todo el mundo? No, creo que Rocky es un, ¿no?, marca un antes y después de las películas de Rocky Balboa. No hay ningún deportista que yo conozca que no se ha inspirado en una película de Rocky. No es el caso mío, al igual que todos los atletas. Y bueno, muy contento de estar aquí. Y por último, ¿cómo influye en tu vida la saga de Rocky? Ah, muchísimo. La va. Yo competía mucho con todo el bloque de Europa del Este, con los rusos y demás. Entonces, cuando yo veo la película Rocky 5 con Drago y Rocky, es algo que constantemente te recuerda para ver cómo enfrentar las competencias. Entonces, lo tengo muy en el corazón, muy en la mente. Por eso te agradecemos. Muy importante. Definitivamente, aquí es una muestra de quien no haya visto las películas de Rocky. Varios traemos la escuela. Muchos nos enfocamos en eso queriendo ser boxeadores. Va ligado junto con la lucha. Es lo mismo, el que persevera alcanza. ¿Cómo influye la saga de Rocky en tu vida y quizás en tu decisión por convertirte en un luchador profesional? Definitivamente lo que te decía, el que persevera alcanza. Para ser luchador, para ser boxeador se necesita mucho. El Rocky nunca se dio por vencido. Básicamente fue la base para que uno tomara esta decisión. ¿Qué tan real es todo lo que se vive en estas películas en comparación de la situación, no mundial, sino únicamente de México? Todo es real, todo esto que se va a hacer real. Mucha gente dice que no, pero basta con un entrenamiento, basta con todas las horas que llevas en un gimnasio. Aparentemente subes a un ring y no pasa nada, pero en las mismas películas se ve, todo es una realidad. Pues fíjate que yo pienso que esta película va a ser un éxito total. Yo siempre he sido seguidor de la saga de Rocky Balboa. Estoy muy emocionado por ver la película. En efecto, tú lo ves, un éxito total. Y es una emoción muy grande estar en la premiere de Creed, Corazón de Campeón. And when the mirror